Vamos a hacer un pollo cremoso con bacon y queso cheddar. Si usted no conoce el queso cheddar, que lo dudo, es un queso que generalmente viene en bloque o viene rallado y tiene esta apariencia un poco amarilla o anaranjada. Mientras más maduro esté el queso, tiene una mayor intensidad en su sabor. Tiene un sabor delicioso y junto con el bacon, que le da un toque ahumado, esta receta es una delicia. Vamos a proceder a trabajar nuestra proteína, en este caso las pechugas de pollo sin hueso. Lo primero que vamos a hacer es hacerle un corte horizontal. Con esto lo que estamos procurando es que el pollo quede un poco más delgado para que no demore tanto tiempo en el horno. Vamos a salpimentar. Me encanta usar este tipo de pimienta porque es más fresca. Usted le puede agregar, si quiere, otra especia. Puede agregarle un poco de ajo si así lo considera. Si tiene un Pyrex, perfectamente puede utilizarlo. Yo en este caso estoy improvisando, la verdad, un molde con lo que hago mis tortas, que me quedan deliciosas. Vamos a incorporar unas lascas de queso crema, de manera que cubra un poco la pechuga que hemos trabajado. Procuremos que sea lo más delgado. Este queso le va a dar una textura cremosa, es lo que le va a aportar el aspecto cremoso. El próximo paso que vamos a hacer, ya tenemos salpimentado nuestra proteína, nuestro pollo. Hemos incorporado el queso crema. Vamos a cubrir nuestro pollo. Usted lo puede perfectamente cubrir todo, dependiendo de qué tanto le guste. Si usted prefiere utilizar queso mozzarella, perfectamente lo puede utilizar. La verdad que la cocina es un espacio para ser creativo, para soltar ese chef que llevamos adentro. Y por último, como la joya de la corona, vamos a incorporar o agregar nuestro bacon. Este bacon no lo trabajamos previamente, lo estamos poniendo crudo porque lo vamos a llevar al horno. Entonces en el horno se va a poner crispy, un poco crocante. Si lo hemos trabajado antes, se nos puede dorar mucho. Así que es importante ponerlo así en crudo y en trocitos. Hemos llevado nuestro pollo al horno. La verdad que Black & Decker siempre nos sorprende con productos maravillosos que nos facilitan la vida a las amas de casa. Si ustedes ven, lo único que tenemos que hacer es introducir el pollo y el horno en sí hace todo el trabajo. Vamos a dejarlo ahí unos 20, 30 minutos y a continuación vamos a hacer unas papas campesinas, súper fáciles de hacer como guarnición. Lo único que vamos a hacer es cortarlas en unos cuadros grandes, que sería más eduado en términos culinarios. Las vamos a saltear con mantequilla, un toque de ajo, perejil y nada más. Y sal, por supuesto. Hay algo importante en el tamaño de los cortes que estamos haciendo, y es que debemos de procurar que todos sean del mismo tamaño. Y usted dirá, ¿por qué? Así nos facilita que toda la cocción sea uniforme, es decir, que no haya unos trozos más cocidos y otros crudos. De pronto les ha pasado, ¿no? Vamos a llevarla a la cocción. Ya tenemos el agua previamente calentada y ya comenzó a hervir, así que adelante. Estamos salteando nuestras papas. Agregamos un poco de ajo, o más bien todo el ajo que usted quiera. La verdad que si usted ama cocinar con ajo, pues agregue el ajo que usted quiera. Les comento, a mi esposo no le gusta mucho el ajo, así que tengo que ser un poco precavida cuando cocino para él, pero hoy estoy cocinando para ustedes, así que le vamos a agregar ajo al gusto. Y a manera de decoración, y porque le da este verdor un toque fresco, le vamos a echar nuestro querido perejil, que aporta mucho color a nuestros platillos. Así que véanlo, esto está delicioso, huele divino, se los prometo. Vamos a proceder a servirlo o emplatarlo de una manera
atractiva. Acuérdese que todo entra por nuestros ojos, así que ¿por qué no dedicarle un poquito más de tiempo a servir de manera atractiva nuestros platos? Normas de seguridad, siempre a la mano nuestro guante, porque nuestro molde, o en el caso de que usted utilice un Pyrex, va a estar caliente. ¿Qué les parece si vamos si servimos dos medias pechugas? ¿Se acuerdan de nuestras papas que las cocimos y las salteamos con ajito, perejil? Ya están listas. Se las agregamos a nuestro plato del día. Son unas papas súper fáciles de hacer y hacen perfecta combinación con nuestro pollo gratinado de queso cheddar. Como vieron, es una receta súper fácil, rápida. Tiene estos colores increíbles, estas texturas deliciosas.